Me llamo Pablo Francisco Fornazari, soy secretario de prensa de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de La Plata. Me llamo Juan Carlos Castillo. Soy estudiante de Ingeniería en Petróleo en la Universidad del Comahue. El 25 de junio de 1976, una patrulla militar que aparentaba un control vehicular en la Ruta 22 entre Médanos y Bahía Blanca me secuestra junto a otros dos compañeros y nos llevan al quinto cuerpo del ejército y posteriormente a la escuelita. El 4 de septiembre de 1976 y luego de 73 días en cautiverio. A otros tres compañeros y a mí nos trasladaron a la casa de calle Catriel 321, donde nos fusilaron simulando un enfrentamiento armado. Para mí siempre tuve una vida de estudiante clásica, de pensión, con otros amigos, estudiando, pero ya involucrado dentro de lo que era la universidad, en los movimientos estudiantiles. Las charlas conmigo no eran muy profundas, pero nunca involucrándome en absolutamente nada de lo político, por lo tanto desconocíamos un poco en ese momento cuál era su relación con la cuestión política, que indudablemente fue grande porque después uno se va enterando de lo que pasó. La solidaridad que tenía el Pablo con los compañeros, lo que se veía en ese momento, porque yo después me tocó estudiar en otro lado, pero en la universidad, y te das cuenta lo que es cuando hay una casa que aglutina, donde los compañeros van, no solamente en las casas donde no se hace nada, sino en las casas donde se hacen cosas. Y de lo que yo me acuerdo eran en estas casas, en las dos que yo conocí donde vivió él, siempre había gente y participando en algo. No te podría decir en este momento si eran cuestiones de estudios o cuestiones políticas, porque uno no le prestaba atención, pero siempre había algo de esto, ¿no? De que el tipo manejaba alguna cuestión o alguna atracción hacia el aglutinar a los compañeros, ¿no? Eso era un poco lo que nos pasaba en ese momento. Sí, por eso te digo, de lo más normal, digamos. Venía a ver a tu hermano con la mujer y la nena recién nacida, de asado y alegría por eso y porque estábamos juntos, cosa de que no era habitual ya en el último tiempo, porque él no viajaba tanto, nosotros no estaba más en La Plata, entonces venir a Bahía se nos hacía más difícil. Pero nada, esa una relación de familia totalmente normal, la casa, un chalet típico, con un patio y nada que nos hiciera ver que podía haber un desarrollo como el que hubo después, ¿no? Identificación. ¿Castillo? Sí, capitán Otero. Al poco tiempo nomás se entera mi mamá porque Pablo puede sacar una carta en el que indica que fue detenido y que empiecen a preguntar por él. Ese era un poco el tema, que la mayor cantidad de gente que pudiese venir a preguntar por él, que lo haga. Esa carta llega, no te podría decir el tiempo, pero en la misma semana llega a manos de mi madre, o no sé si llega a manos de mi madre o le llaman por teléfono a ella, no me acuerdo. Y ella viene acá y empieza todo este periplo de búsqueda de Pablo, que habrá sido en los primeros días de junio del 76, ¿no? Cuarteles, gente, comisaría, bueno, siguiendo eso, pero enseguida nomás se entera mi mamá de eso y es la que empieza a venir. Se expone de una manera impresionante, incluso va, ya mi cuñada y mi sobrina se habían ido de la casa y ella va a buscar pertenencias de ellos porque se fueron así de nada, digamos,
con una total inconsciencia de la realidad, porque después nos enteramos de cuál fue todo el tema. Aparecen las fotos de soldados apostados en el techo de la casa, los comentarios de que era un centro de torturas y de secuestro donde los guardaban, cuando nosotros habíamos estado ahí por una situación familiar más que alegre, que era el nacimiento de la nena. Y bueno, esas cosas, viste, esas mentiras dolieron mucho más después, ¿no? Pero ya te digo, así empieza un poco toda la cosa y la exposición, sobre todo de mi mamá, porque hubo dos o tres compañeros de Pablo que en principio la refugian a mi cuñada, que mi cuñada tampoco sabía, era decir, que había una militancia, pero mi cuñada, que debe haber tenido en ese momento 21 años, tampoco sabía cuál era la dimensión de lo que le pasaba a o cómo estaba involucrado Pablo en la organización. Nada. Ella se va así y bueno, esa misma gente que a ella, digamos, la saca del lugar y la tiene durante unos días, es la misma que se acerca a mi madre para, qué sé yo, como para protegerla un poco acá, ¿no? Y bueno, y de ella, ahí empieza un poco a enterarse de cuál era la realidad. ¿Para qué te voy a decir lo que puede haber sucedido? Si yo digo, no se puede contar con palabras, solamente los hechos son los que nos marcan la realidad de desesperación, de no explicación, de por qué, de cómo, de por qué después de 3 meses aparece muerto en un enfrentamiento, cuando se había comprobado que estaba detenido. Y bueno, todas estas cosas de no solamente lo inexplicable de la muerte, sino del porqué de todo, ¿no? De cómo había llegado, pero que eso se empieza a analizar después. En ese momento, la desesperación de los padres, sobre todo por la muerte de un hijo, sea cual fuere la causa, no tiene ninguna manera de explicarlo, ¿no? Que es una cosa que sigue además en el tiempo. Mamá fue mucho empezó a ir a Derechos Humanos en Buenos Aires, a familiares, sobre todo, en principio no tanto, porque imagínate vos, del 76 al 83 estábamos amordazados y atados y los miedos eran superiores a cualquier idea que vos tuvieses de poder esclarecer situaciones o denunciar. Pero a partir de la llegada de la democracia, apenas se pudo, mamá recurrió a todos los lugares que se podía ir para empezar con este tema de denuncias y seguir adelante, llevar, bueno, esto buscando un poco de justicia a partir del juicio a la Junta, también como que se entró a ver con un poco más de claridad que algo se podía hacer. Pero los miedos fueron muy grandes, muy grandes. Para mí, una cuestión un poco lejana realmente, ¿no? Porque yo a Bahía, no sé, en esas dos oportunidades que vine, cuando nació mi sobrina y una vez al mes y medio después, y nunca más vine a Bahía. A partir de quien me llama, de Susana, que es el nexo con Bahía, se retoma en mi familia. Mis padres ya fallecieron en el año 2002 los dos, entonces ellos ya no estaban cuando comienza otra vez este nexo. A partir de ese momento nos empezamos a encontrar con gente que habían estado relacionado en la militancia y ahí tanto mi cuñada como yo empezamos a conocer un poco más quién era Pablo. No es solamente el venir, estar, sino un poco empezar a encontrar el otro, este que el político, el militante fuerte, lo empezamos a ver ahí, ¿no? Sino un poco desconocíamos esa otra cosa. Yo vine acá porque quería y además veía como una obligación hacia la gente que estaba trabajando y hacia mis viejos que ya no estaban, en seguir presente al lado de mi hermano. Pero sin conocer lo que a partir del año 2006 yo empiezo a conocer de Pablo, ¿no? Si dejamos de lado
la circunstancia, digamos, que es la muerte de Pablo. A mí me pareció fascinante ir conociendo esta persona involucrada, defensora de lo que él pensaba, más allá de juzgar si era correcto o no era correcto. Es decir, yo siempre rescaté, por eso nunca tuve problema de decir yo soy hermano de Pablo Fornazari. No lo oculté ni nada, ni tampoco por figurar en algo, sino al contrario. Yo creo que a mí me demuestra que él era una persona que por un ideal llegaba a cualquier límite. Y bueno, el límite lamentablemente fue el final de su vida. Pero que fue, si hacemos un raconto de lo primero que te contaba desde el secundario, que son las primeras ideas mías, a lo que después me fui enterando en cuanto a lo que fue su militancia, pero no solamente por lo político, sino por lo social, y a mí me pareció fascinante después poder conocer este otro hermano, esta otra persona. Me llamo Zulma Raquel Matzkin. Soy estudiante de economía y trabajadora comunitaria en el barrio 17 de agosto. Me llamo Manuel Mario Tarchiski. Soy físico nuclear egresado del Instituto Balseiro y trabajador comunitario en el barrio 17 de agosto. Al día siguiente de mi primer aniversario de casada, el 19 de julio de 1976 a la mañana, me secuestran de mi trabajo en la multinacional SICA. Me llevan a la escuelita, donde permanezco cautiva durante 48 días. La noche del 20 de julio de 1976, mientras dormía, fui secuestrado de la casa de mis tíos para ser llevado a la escuelita. Después de 47 días cautivo, me trasladaron junto a tres compañeros a la casa de calle Catriel 321, donde nos fusilan simulando un enfrentamiento armado. Me pasó una cosa bastante interesante en lo personal, digo, no quiero mucho hablar de mí, pero bueno, es la historia que nos tocó, no la elegimos. No, me pareció buena la propuesta porque en realidad el papá de mis hijas era militante de la juventud peronista. Entonces que Zulma dentro de la universidad haya ingresado en la JUP no me sorprendía ni me molestaba, todo lo contrario, y siempre tuvo mi apoyo. Y por eso pasó muchas temporadas, mucho tiempo en mi casa, porque en mi casa familiar, diríamos, con las niñas y su papá, porque, bueno, compartíamos sus ideales y también dentro de mi casa pasaba esto, que si bien yo no era militante, acompañaba al papá de las chicas y bueno, y no tenía ningún inconveniente que Zulma hubiera empezado la militancia en un barrio, nosotros algo hacíamos también en el pueblo, pero bueno, no. Me pareció que era un grado de compromiso, por ser muy joven como era, importantísimo. Lo que la sorprendió mucho, si bien había hecho acá la escuela normal, era el paso a la universidad. Era chica, porque tenía menos de 18 años, y se había encontrado con gentes que tenían 18, 19, 20 para arriba, y con profesores que enseguida empezó a socializar y a tener un vínculo muy, muy estrecho. Sin embargo, era una persona, hablo en primera persona, Zulma es una persona muy callada, retraída. La prueba está la historia del tejido, que tejía en clases, o sea, el primer inconveniente que se le presentó con alguno de sus compañeros. Y empezó a visualizar que había gente que comulgaba
con ideas que, si bien es cierto, no las había escuchado antes por su crianza, por el ámbito de la escuela normal, empezó a escucharlo también a través de profesores y empezó a tener un vínculo fuerte con el tema del compromiso, el compromiso social que siempre lo habíamos tenido, ¿no? Desde el punto de vista familiar, de alguna manera u otra siempre lo hubo, y yo creo que eso también marcó una cuestión del temperamento de ella como para salir a ponerlo en práctica. En el año 73 viene Perón a la Argentina y ella me avisa que va a viajar a verlo, y cuando va a tomar el micro le toca en el mismo asiento de al lado una persona que le llamó mucho la atención y que, bueno, era Alejandro Tomás Mónaco. Se conocen fortuitamente tomando un micro para ir a una cuestión que los dos estaban pensando lo mismo. Pero bueno, el hecho del conocimiento, cómo es con el tema de Alejandro, fue así. Y fue muy rápido el idilio, y entonces un día nos avisaron que se casaban tal día y pusieron el día del casamiento, ella consensuó conmigo que se quería hacer el día de mi cumpleaños, un 16 de julio. Entonces yo digo, bueno, no, correlo para adelante o para atrás, pero no, así tenemos un día más para poder celebrar, ¿no?, esas ironías del destino. Y elige el 15 de julio. A Manolo lo conoce porque conocía a toda la familia Tarchinsky, se trataba con toda la familia Zulma la quería mucho, y habían establecido un vínculo muy fuerte. Y el vínculo de la familia Tarchinsky es una cuestión emocional que tiene que ver también con algo de mi vida, así, no mucho más que eso. Alejandro se vincula con Manolo, como Zulma se vincula con otras personas que conocía Alejandro, y bueno, y los tres andaban para todos lados juntos. Sí, es una fusión muy interesante que muchos no entendieron nunca por acá, pero que a lo mejor a los años se puede así como clarificar que por qué no podían generalmente los jóvenes elegirse entre ellos para poder ir a un barrio, para poder hacer algo o para poder fue muy fuerte el vínculo entre los tres, y eso es una cuestión que habla de la calidad de persona que era Manolo, y Alejandro que en realidad también era un chico que hablaba muy poco, se comunicaba lo necesario, muy reservado, pero que, bueno, entre ellos había una cuestión de confianza, y por eso, bueno, estuvieron en el barrio 17 de agosto los tres trabajando. La cuestión es que ella había ido a la multinacional a trabajar, estaba haciendo turno corrido porque estaba preparando la última materia para recibirse. Así que todos los días la suegra la llamaba y le preguntaba qué quería comer, y le hacía la comida y se la traía al centro. Y le dice que a la una se lo lleva. Y llegan a la calle Alsina 95 con la comida, sube a la oficina. Golpea, no pasa nada, toca la puerta y la ha cerrado. Y le llamó muchísimo la atención, entonces vuelve al auto, llegan a la casa de los Mónaco, avisan a mis padres, y en ese momento todos supieron, y me avisaron a mí, todos supimos que a Zulma la habían secuestrado. No necesitamos que nadie nos dijera nada. Después, a la tarde, bastante temprano, a la hora que entraba el gerente de la multinacional, que lamento mucho no poder acordarme el nombre, físicamente es como que lo veo, pero es muy raro que yo me olvide una cosa así, pero no es en este momento. No me puedo acordar nunca. Lo llama a mis padres y le dice que tiene algo para darle. Y que Zulma había ido a trabajar a la mañana, que estaba bien, y que había encontrado un papel con la letra de ella que no se lo quería decir por teléfono. Entonces le acercó el papel a mis papás y era la letra de Zulma, y el gerente en todo momento aseguró que Zulma no estaba descompuesta. Por lo tanto, nos habíamos dado cuenta que se concretó el secuestro. Y después supimos enseguida que estaba en el centro clandestino porque personas la habían visto con vida, estuvieron con ella, hablaron y nos contaron, y empezó la búsqueda nuestra, que por supuesto ese lugar no se podía ir, pero de alguna manera siempre supimos dónde estaba. Mi papá lo que hace, inicia la búsqueda, pobre padre, ¿no? La inicia cuando hace la denuncia.
Que en primer momento no se la toman y después que sí, que no, que bueno. En la denuncia terminan inventándole el contenido, que lo pudimos dirimir en el juicio, donde supuestamente se ha habido voluntariamente y vaya a saber con quién y cómo, una cosa así. Una redacción que yo cuando la leí en primer momento me di cuenta que mi papá no podía nunca haber dicho lo que estaba plasmado en el papel firmado por un subcomisario que después nos enteramos. Claro, ¿cómo lo iba a tratar bien si el que había participado en el secuestro era él? Alejandro, se llevaron a Zulma. Ya sabes lo que tenemos que hacer. Yo me quedo. Cuando asesinan a Zulma el 4 de septiembre del 76 con Manolo, Pablo Fornazari y Juan Carlos Castillo, en el barrio 17 de agosto en Catril 321, en ese momento sale un aviso en el diario que habían encontrado los cuerpos que en un falso enfrentamiento murieron textual 2 sediciosos, pero que eran 4, una mujer y un varón sin identificar. Mi papá va a la morgue, pide identificar una mujer. Cuando entra, rodeado de militares, la morgue del hospital municipal, le muestran cadáveres de cuerpos de hombres. Y uno de los cuerpos era el de Manolo. Cuando vio el cuerpo de Manolo, se dio cuenta que ya inmediatamente, o sea, era tanta la morbosidad que había y el maltrato hacia los familiares, más allá del horror, y tanta impunidad que se daban el lujo también de hacer este tipo de cosas. Y mi papá era una persona muy sensible y lloraba por nada, así que yo no sé cómo hizo para estar llorando y viendo a... Y le muestran el cuerpo de Zulma, del cual queda impresionado porque después vuelve a la casa y le cuenta a mi mamá que la había visto en su... Yo creo que lo hizo por una cuestión de pudor, de cómo sería. Pasado tantos años, quiero pensar que armó lo que vio para que mi mamá no sufra. Que la había visto como dormida con una ropa interior puesta. No solo no tenía la ropa interior, sino que había sido fusilada. Y alcanzó a ver impactos, pero no lo comentó. Y después se inicia un periodo de hablar de Zulma y de Alejandro de la puerta para adentro, de mucho dolor, porque un año antes yo ya venía haciendo averiguaciones, pero no me alcanzaba el tiempo. Tenía 2 adolescentes, porque habían pasado 20 años, 2 adolescentes, 2 padres mayores, 2 y 3 trabajos, entonces me tenía que repartir. Y cuando pasa que se mueren juntos, mis papás, con 3 meses de diferencia, es pequeño tiempo de descanso, entrecomillado, porque estaba agotada, y al año siguiente, o antes, empezó la búsqueda y hasta el día de hoy no paré. Después otro vecino de atrás declaró cómo había visto al personal del ejército sobre los techos de la casa. Y entraron por Carfucura 321, que es la calle de atrás. Que es de atrás. Subieron a 321 o 318. Sí, y... bueno, pero lo quedaba. Claro, porque tiene un patio pequeño. Y fuimos a la casa de atrás, subimos a la terraza de la casa de atrás y se pudo entender perfectamente cómo había sido el operativo. Cambio social importante, tiene mucho que ver la seriedad y el trabajo impecable de la fiscalía, de aquella fiscalía de Hugo Mar Cañón en los juicios por la verdad y de esta con Abel Córdoba y con Horacio Solín y todo el equipo que tiene
esta fiscalía, hay un cambio social. Despacio, pero ya nos miran diferente. Hemos pasado por muchas cosas, sobre todo laborales, hace 36 años, 35, 30, en los trabajos, los desprecios. Pasamos de todo. Depende también la personalidad de uno, la forma como ha encarado la vida y el tema de hacer valer el rol de familiar que uno tiene y que los familiares nuestros y los compañeros de los chicos fueron masacrados, fueron fusilados, están desaparecidos y que en Bahía Blanca pasó y pasó esto. Alberto Ricardo Garranda, César Antonio Jordán, Pablo Francisco Fornazari, Juan Carlos Castillo, Estela Maris y Anarelli, Carlos Mario Vilacqua, Zulma Araceli y Zurieta, Andrés Oscar Lofban, Roberto Adolfo Lorenzo, Zulma Raquel Maski, José Luis Peralta, Carlos Roberto Rivera, María Elena Romero, Darío José Rossi, Manuel Mario Tarchisky, Susana Elba Traverso y Gustavo Marcelo Yoki. Décimo, condenar a la pena de prisión perpetua accesorias y costas legales, artículos 5, 7, 29, inciso 3, 40, 41, 55 del Código Penal y artículo 393, 399, 400, 399, 400, 500, 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